Es muy curiosa la presencia de Alejandro Jodorowsky y su trabajo en el teatro mexicano. Por supuesto que deja una influencia. Sin embargo, esta influencia pues tiene como diferentes vertientes. La más fuerte y la que podemos ver como con mayor claridad, curiosamente no se da en el teatro, sino que se da en las artes plásticas, donde los plásticos tienen toda esta parte que empiezan a explorar su cuerpo y a salir de las paredes, ¿no? De la galería o del museo para hacer los performances, ¿no? Después, la influencia que uno puede rastrear en el teatro mexicano es mucho más marginal, digamos, ¿no? O sea, el teatro institucional y como institucional comprendo el teatro hecho dentro de la universidad y dentro del IMBA, ¿no? Y todo este teatro, que es un teatro, pues, de arte, digamos. Ahí no siento la influencia de Alejandro o no la percibo. Hay excepciones, ¿no? Julio Castillo, que fue su alumno, que siempre dice que tiene una influencia de Alejandro, pero pues no hay más. Sin embargo, hay como toda una corriente mucho más marginal de un teatro que no trasciende. Que sí retoman la experiencia jodorowskiana de un tanto dolorosa y de exploración muy personal, que eran sus efímeros pánicos. Tenemos una colección o una serie editorial digital, estos los CD-ROMs que te comento, que está dedicada a creadores de la escena, y yo estoy trabajando en el archivo de una directora de escena, que se llama Nancy Cárdenas, que ella tuvo a bien donarlo al CITRU antes de morir. Y bueno, es muy interesante porque si bien yo vengo trabajando a Alejandro Jodorowsky, a Juan José Gurrola, que son de esta generación de los años 60, Nancy Cárdenas también, curiosamente, ella trabajó en poesía en voz alta con Gurrola y tiene ahí toda una convergencia de pertenecer a esta generación totalmente liderada por hombres, donde ella está como de las poquísimas mujeres y sobre todo de las poquísimas mujeres directoras, y mucho más de las poquísimas mujeres que se declaran abiertamente lesbianas en un momento muy difícil en México, pues si aún ahora vivimos la homofobia muy fuerte, en los años 70 era aún mayor, y Nancy Cárdenas, o sea, aparte de tener toda esta parte de ser directora teatral, también tiene una militancia de género, digamos, ¿no? Donde ella lucha por los derechos civiles de los homosexuales. Y entonces estoy trabajando sobre su archivo.